respecto al 27F, si la campaña no hay que hacerla después del terremoto, es hay previa, que hacerla pues, antes del terremoto. Se hace hace poco más de dos años que fue, poco menos de dos años que fue el terremoto, sí, y te apuesto que estaban todos con la linterna y te apuesto que ahora la pila de la linterna bueno, está ya dentro se acaba. Eso ya, pero si lo predicen, por más que tenemos que hacer nosotros, que suceda, no suceda, uno ya toma la rienda en la situación. Pero espérate, pero no le quite perfil, yo encuentro que esto es... A por filete, caso. No, yo es bacán. Cuando a ti te avisan, no, pero es que eso pero no está de esto. Si la base de la base claro. Es que esto es algo que nadie más lo está haciendo, solo ellos lo lograron. No es menor. Entonces, tú te puedes, o sea, a ti te dicen que mañana te van a robar la casa y tú estás con un otro amigo pistola y vas. A poder tomar la medida del caso. Además, lo que decís tú, Javi, es responsabilidad de cada uno. Lo otro que dicen ellos, no tenéis cómo tener la responsabilidad. Ahora, si fueron la chunta, no hay que juzgarlos tampoco. Por supuesto. No, pero ahora se lo han chuntado siempre. Ya, me imagino. Por ejemplo, como el último sismo que hubo en Perú, donde las personas que lo seguían, me acuerdo, porque ellos lo dijeron una hora, pica. Y le daban un rango de dos horas. Y ellos decían, ya, pues estamos esperando, po, y no pasa nada. 10 minutos antes que se cumpla el plazo, pescazo. Oh. Así lo pusieron. Fue con 2 días de anticipación. Así ellos lo tuitean. Esto es con los mensajes que uno se encuentra cuando lo sigue en Twitter. Posibilidad de sismo entre región costa sur del peor Ica, el norte de Chile, Tarapacá. Tiempo aproximado, 24 horas. De aquí a Cocora. ¡Qué heavy, sí, que imagínate! Por favor, el apoyo oye, siguiente. Salfa, espérate, finalmente, cortito para cerrar este y vamos al tiro. Más de 120 heridos y 500 damnificados, entre sismo de 6,2. Toma. Lo que dijeron. ¿Qué causó alarma en Ica? Todo calza. ¿Pero qué dijeron? ¿Por qué no les creen? ¿Sí? No, si les creen, pero no se hacen cargo. Mira, por desgracia, déjame decirte la verdad porque lo dicen ellos. Yo voy a ser la voz de ellos. Ellos se acercaron a sismólogos, geólogos, todo, y dijeron que ellos eran una mierda. Esa es la verdad. Así que ahora ellos dicen que una mierda son los otros. Digo, siguen haciendo su pega y los otros siguen no me sabiendo. Parece maravilloso. No sabiendo. Pero ¿sabéis qué es lo que te iba a decir yo? Que qué angustia, imagínate, tú eres seguidor y te enteráis que en 24 horas. ¿Cómo empezáis a prepararte? Yo lo encuentro maravilloso. Pero fíjate lo que decía la Javiera. Lo que decía la Javiera, la linterna. ¿Tenéis tiempo para eso? Por último, si no lo hay hecho, la supervivencia 2012. Y afortunadamente nosotros lo agradeceríamos. Que entiendo, cualquiera. Entiendo que pertenecemos al porcentaje mínimo de la población del mundo que vive en construcciones sólidas. Por supuesto. Porque claro. El terremoto teniendo el récord, el terremoto más fuerte del mundo. El terremoto, claro, el año 60. El terremoto en Ica se cayó media ciudad. Porque la mayoría de las construcciones eran construcciones de adobe. Estados Unidos, que no son precisamente, no son precisamente construcciones habilitadas y adecuadas para sismos de esa envergadura. Entonces, si nosotros lo agradecemos, imagínate a poblaciones que. Bueno, más pobres. Y una pregunta. ¿Le hace la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Estudiantes de Brasil o esos personajes que van viajando por el mundo? No, son brasileños. Ellos no tienen instrumentos de medición de la Tierra. O sea, a través ellos de la historia. Es que no lo sé bien cómo lógica, lo hacen. Lógica matemática. El sistema no se pero sabe, hace un algoritmo. Te voy a explicar. Mira, un algoritmo es como decir... Si es que a mí... Esto es un algoritmo que salía en Big Bang Theory sobre la amistad. Decía, ¿cómo hacer que cuando alguien te llama por teléfono termine entablando una amistad con él y saliendo a pasear? Te dice, si me llama por otra persona, no a mí, ¿qué tengo que decir para que él comience a conversar conmigo? Opción A, opción B, opción C. Entonces ellos comienzan a reducir probabilidades y sacan un resultado. Es un algoritmo, es una ecuación viva que de alguna manera trata de tomar todos los elementos posibles y calculables para entender cuál es el comportamiento a futuro en ciertas condiciones, en ciertos momentos. Oye, Salfa, y esto, a estos cuatro hombres no lo han tomado en cuenta en ninguna parte del mundo, no hay ningún país que haya dicho, ya nosotros lo queremos que pasa, trabajar con lo ustedes, que pasa queremos es que, ser seguidores. Lo que pasa es que una patada a las juegas del ego, claro. También sí, es, no es una ciencia propia. Te aseguro que toda la gente de la ONEMI, de todos los sistemas de seguridad que están en alerta, no lo van a hacer. Lo están siguiendo. Yo de todas maneras lo sigo. Pero no lo hacen, no lo hacen, porque si lo hacen, lo validan. Y si lo validan, por lo menos de forma no oficial, para callar. No, para callar lo hacen. Y si lo validan, se invalidan ellos. No, pero lo hacen para callar, Felipe. Sí, claro, pero si lo validan, se invalidan ellos, insisto. Que la ONEMI va a decir, oye, vamos a hacer un simulacro en Arica, las pelotas. Porque si lo hacen, están validándolo. Por lo tanto, lo que hacen es neutralizarse. Y lo que provoca esto es justamente que nosotros, los ciudadanos, nos empoderemos, nos movilicemos. Y nosotros tomemos la decisión. Power to the people. Que ya no utilicemos más entidades intermediarias como las obsoletas. Y como dijo Feito y como lo hemos hablado tantas veces, Felipe, en la mañana,
necesitamos que el gobierno se encargue de colocar toda la información posible arriba de la mesa y no la pone. Como persona adulta, decidamos, pero que nos tiren toda la información. Y ahí nosotros vemos, ya. Somos grandes. Acuérdense, somos adultos. Acuérdense que estamos votamos por ustedes, güey. Están así que debe. Devuelvan la pega, por favor. Las entidades, la UNEM y el CHOA están al debe con la gente. Sí. Y todo el mundo. Vamos a avanzar. Terremoto en Turquía también lo predijeron de la siguiente manera, por favor. Que dejó también harto damnificado. Así apareció en su Twitter posible earthquake, bueno, son informales, en el norte de Irán. Magnitud 4.6, estimado tiempo 5 horas. Yo lo quise poner este ejemplo porque, según los cálculos, eran tantas las variables que solo pudieron hacerlo con 5 horas de aproximación. A las 5 horas, lo siguiente. Salfate, por una ya pregunta. Y una pregunta, y nosotros dentro de los cálculos de ellos deberíamos estar dentro de las posibilidades. O sea, mucho se habló la semana pasada de que nosotros íbamos a tener el terremoto en el norte. Cortito. El tuiteo dice lo de Irán y finalmente a las 5 horas, 7.1 del 23 de octubre del 2011, 600 personas muertas. Imagínate, y la ciudad limita con Irán. Está pegado, absolutamente, ya perdón. Está. No, le digo que nosotros tenemos ya, como dice Felipe, como dicen los que están estudiando el sismólogo. Que está la laguna en el norte. Sí. Provocó ese, en Ica un movimiento. Pero ¿dónde está esta posibilidad de que nosotros, en el norte de Chile, se manifieste? Vamos a ir para allá en un momento, porque ninguno de esos temblores es el gran terremoto esperado. Amigos míos, fíjense, sin embargo, dentro de los sismólogos, como este que yo citaba, que ha estado en Mentiras Verdaderas, que ha venido y lo hemos ocupado también en la mañana. Marcelo Lavo. Excelente. Geógrafo. Sí, muy bueno. Él ha querido utilizar animales porque, fíjate, hay dos videos notables donde los animales claramente pueden percibir con anticipación cuándo va a ocurrir el terremoto. Ahora, ellos saben de harto antes, pero se preocupan físicamente cuando ya va a ocurrir. Los por gatitos, favor. Los gatos. Los gatos, por ejemplo, mira. Los perros ladran más. Aúllan, como que empiezan. Mira el gato. El gato se urge, lo siente y se acuesta. Y ella cacha que va a ocurrir, mira para todos lados. Ay, no. Ya sabía, sí, ¿cachai? Oye, si yo... Mira, y va a pasar de nuevo. Vinca. Y ahí viene para el otro lado, apretó cueva, ¿cachai? Lo he hecho un perro. Pasó por toda la casa. Todos ellos sintieron, empezaron a como a humillar y se ponían nerviosos cuando vino el terremoto. Pero ella por supuesto, me contó. La hipersensibilidad. La idea es poder ocuparlo antes. Una cosa que a mí me salta: si tú tenías esta capacidad y este don o este cálculo matemático, si tú no nos avisáis, en definitiva, no le avisáis al mundo, eres cómplice de un casi delito de homicidio. Depende, tenéis que dar el trabajo. Tienes que dar el trabajo de hacer estos cálculos. Y la gracia de ellos es eso. A lo mejor el dato estaba ahí. Yo insisto, si a mí me venden la pesca siempre que hay una zona que no ha terremoteado y que lo más probable que venga un terremoto, la gran pregunta es, ¿cómo crees saben ellos que viene ahí un terremoto? Exacto. No saben exactamente el tiempo. Bueno, a lo mejor ellos fueron bastante más vivos y dijeron, ok, acá tiene que ver con una lógica matemática. Metámonos en el tema, hagamos los cálculos. No creo que sea fácil hacer estos cálculos, pero se dieron el trabajo de hacerlo y concluyen esto. Ok, vamos, por ejemplo, ese fue un gato, este clásico del perro. ¿Cómo negarlo? ¿Cierto? Los animalitos saben, mira, de repente se pega la espalda. Mira esta piola. ¿Y por qué? ¿Y alguien va pasando? Mira, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Dios mío, ¿viste? Y él no venía corriendo por el terremoto, él venía así. ¿Qué será lo que presiente? Mira, no, yo no sé. Pero una Pero claramente, por decir algo, solamente es una frase que los terremotos se pueden predecir. Voy a decir algo. Ellos a eso sienten, voy. Ellos sienten el sonido. ¿Y por qué se los digo? Después del terremoto del 27F y posterior tsunami, yo me tocó viajar a la sexta región, ayudar a unos sectores que están afectados por el tsunami. Y la misma gente que estaba ahí en la zona me decían 3 segundos antes, voy a temblar de nuevo. Se movía. Bueno, pero los tipos sienten, ya escuchan. Claro. En la noche, pero a ti no te ha pasado. A ti no te ha pasado en la noche, estáis despierto viendo telo, estáis medio con insomnio. Y uno algo siente. Y uno siente nuevo. Hay temblores que uno anticipa el sonido. Dice, pues va a temblar. Uno está inquieto. Se nota, dale, muy bien. Uno despierto. Atención con esto. Lo que usted ha preguntado, Juan José, vamos con la tabla, por favor, sobre los hundos grandes, los temblores del norte. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos en cuenta regresiva. Y se va a venir bravo, por desgracia, por favor. Lugar, 30 de julio del 95, 7.3, Antofagasta.
Tarapacá, luego 2005, 10 años más tarde, el 13 de junio 7,9, y luego en Tocopilla, 14 de noviembre de 2007, 7,7. Si bien fuerte, y para otros países eso es como cagazo, para nosotros, de no de extrañar, y aún estamos esperando el gran remesón del norte. Y atención, porque más o menos esto sería la simulación de que esto pasaría en la ciudad de Iquique, muy grande ellos, linda ciudad, por favor. La cosa se vendría mal. Ahí está el puerto, la sofre, el hospital y los hoteles. Me estáis jodiendo. Pasaría lo siguiente, el tsunami arrasaría con eso. A la sofre. Esa es la predicción, la sofre cagó. Weón, lo único que importa. Pero todos los hoteles. Yo tengo que ir para aquí, que dime en qué fecha. He sabido eso. Sigue al tuitero, por lo menos vas a saber con un día. Yo lo voy a seguir. Para que lo digas. Por lo menos sepa que tiene que llegar más arriba de la sofre. Pero viste que hay construcciones en zona inundable. Sí, ese es el problema. ¿Dónde está el plano regulador? Que además que viene el terremoto, viene el tsunami y después de qué pasa, vuelven a construir. De 25 metros la ola. Amigos míos, ¿querías decir algo? No, eso quería saber porque voy para aquí. Amigos míos, simplemente decir una cosa. Los terremotos. No sé si exactamente se pueden predecir, pero por lo menos hay gente que lo intenta. Déjenlo hacer, por favor, y no hueven más por la chucha. Y si saben algo, avísen los huevoncitos, ¿ya? Eso no.